Es que no, ya. Pero ya, pero eso no es culpa nuestra, si fue ella. Sí, todas las palabras vertidas en este video son exclusiva responsabilidad de quien las emite. Hoy día estamos marchando porque queremos volver a visibilizar los derechos de la infancia. Esta semana, sin ir más lejos, en el Senado, en la Cámara, en el Congreso, rechazaron los recursos monetarios para el país, lo que significa que dejaron a toda la infancia trans sin acompañamiento, lo que es inconstitucional y ante la ley, porque tú sabes que la ley de identidad de género exige un programa de acompañamiento. ¡Hola, hola! ¿Cómo están todos? Bienvenidos a Gay Parade 2024. Por supuesto, este año no andamos en un carro alegórico, pero andamos en la calle. Estamos dando vueltas, vamos a conocer qué es lo que está pasando el día de hoy, quiénes están apoyando y todo y más. Porque el día de hoy les tengo que contar que no estoy sola por primera vez. Voy a estar acompañado y voy a estar acompañado de Javier. ¿Cómo están, amigues? Bienvenido a nuestros canales, Canal Éxodo y el Pearl Pride. Por supuesto, el Pearl Pride. Nunca lo hizo bien. Le pagué publicidad muchos millones y no lo aprendió. Igual la gente se ponía incluso los apellidos de mi marca, weona. Pésimo lo escribían. Pero eso ayudó para mí, weón. Si toda publicidad sirve. Sí, toda publicidad sirve. Oye, Juanito, querido, hoy día estamos acá en el Gay Parade. Hoy día Paris, sábado. Paris, que dura. Gay Parade, que es loca. Estamos en la que antes se llamaba Open Mic, que era una fiesta que se hacía en Paseo Bulnes, que hace 3 o 4 años se dejó de ser ahí por una cosa de ruidos molestos, y hoy día estamos marchando. ¿Qué estamos marchando hoy día, Juanito? El primero de ellos es por la ley Zamudio, donde la modificación de la ley Zamudio. ¿El segundo? El segundo es por los derechos de los niños, niñas y adolescentes trans, que justamente hace muy poco en el Congreso 65 votaron a favor para quitarle los fondos a MINSAL para poder hormonalizar a ellos. Por supuesto, fueron 65 votos a favor, 45 en contra y 7 abstenciones por esta modificación y este, que también ahí hay algo que vamos a conversar durante con toda la gente acá. Pero por lo mismo también hay que decir que está liderando hoy día las personas trans, niños y niñas y adolescentes, la marcha exactamente por este hecho. Porque una vez más el Estado vuelve a fallar. Es así, donde el Estado nuevamente no apoya y quedamos al debe con lo que se está viviendo con la comunidad LGBTIQA+. Pero hay algo también muy importante que vamos a hacer el día de hoy, Javi, ¿o no? Hoy día vamos a preguntar a las personas que están marchando y les vamos a regalar premios para poder disfrutar y pasarlo bien y ellos también se diviertan. Y sí que obviamente los invitamos a ver este video por Canal Éxodo. Por supuesto, los invitamos a Canal Éxodo y también por Explorefly.com. Nos vemos. Hoy día estamos marchando porque queremos volver a visibilizar los derechos de la infancia. Esta semana, sin ir más lejos, en el Senado, en la Cámara, en el Congreso, rechazaron los recursos monetarios para el país, lo que significa que dejaron a toda la infancia trans sin acompañamiento, lo que es inconstitucional y ante la ley, porque tú sabes que la ley de identidad de género exige un programa de acompañamiento. Estamos liderando hoy día, ustedes van de los primeros marchando exactamente por lo mismo, ¿no? Para hacer visible a las personas trans que han hecho un gran trabajo y es cómo es posible que un Estado una vez más nos falle. Para ti, como que una luchadora, una dirigente social de la comunidad trans, ¿cómo lo sientes tú? Yo lo siento como un retroceso gigante, creo que no corresponde, creo que nunca pensé verme en esto. Obtuvimos la ley de identidad de género, obtuvimos la circular de estudiantes trans, obtuvimos el PAIC finalmente y ahora de nuevo retrocedemos, pero tenemos que seguir dando cara. No nos podemos esconder, la infancia trans llegó para quedarse y la ultraderecha no nos puede ganar, así que hay que seguir dándole nomás. Vamos, que no se puede. Oye, así mucha fuerza. Un saludo para su organización, que es Fundación Selena. Fundación Selena. ¿Y cómo está la Selena? Ah, por ahí anda. Por ahí anda. Y está grande. Corazoncito ahí. Gracias. Muchas gracias. Oye, ahí estamos entonces. Espero que les vaya espectacular. Nosotros siempre ahí apoyando y ustedes también. Cuenten con nosotros, con Canal Éxodo, como Explore Pride, para lo que necesiten. Porque todos tenemos que ser comunidad y no tan solo una vez, sino que siempre. Se nos vienen tiempos difíciles, la ultraderecha está avanzando, Trump ganó y eso significa que para Latinoamérica también se viene complejo, así que hay que unirse o, como dicen por ahí,
si no luchamos todos juntos, nos van a matar por separado. Así es. Oye, que te vaya popular y muchas gracias por siempre estar con nosotros. Gracias, gracias por la lucha, gracias por la lucha. Vamos arriba. De la Fundación, de la Fundación vocera, Selena. La vocera, ¿no? La vocera de la Fundación Selena, que recuerden que Selena es su hija, que hizo un gran trabajo hace muchos años de la lucha de los niños, niñas y adolescentes trans. Entonces, exacto, ellos la tienen clara, saben lo que es, sigamos apoyando a la comunidad trans. Sobre todo los niños, niñas y adolescentes. Así es. Vamos, continuamos, vamos para atrás, Javi. Vamos a ver lo que sucede. ¿Quiere ir a mover el cuerpo? Porque no, están solo seriedad. Mira, venga, venga, vamos a ver. Mira, contento, estamos acá con Paulette Fabre, una liderazga que siempre está en las marchas. ¿Cómo estáis, bonita? Muy bonita, desde no. ¿Bonita? Es mi hermana. Yo te voy a dejar el micrófono ahí. Pongámoslo de frente, que de perfil chocamos las dos peras. Claro. Oye, cuéntanos, ¿qué ha sido el día de hoy esta marcha o esta Gay Parade? Bueno, en especial esta semana pasó lo que pasó en el Congreso, donde se tiró para atrás una ley para las infancias y las adolescencias trans. Entonces, con mayor razón tenían que liderar esta marcha ellos, ellas, como quieran llamarla. Entonces, la marcha va dedicado especialmente para ellos. Perfecto. Oye, tú soy un ícono de este tipo de actividades. ¿Qué es para ti? ¿Cuántos años llevas en este movimiento? 25 años animando marchas, los eventos en la Plaza de Armas, que ahí comenzamos y después empezaron las marchas. Así que, y participando en las marchas hace 29, 28. Ok, te vamos a hacer una pregunta a ver si te lo ganas el premio. A ver. Cuéntame, ¿cuáles de las 5 peticiones que están en esta marcha, dos de ellas, cuáles serían? Una reforma a la ley Zamudio, perfecto, por supuesto, y también una ley para la infancia trans. ¡Perfecto! A ti te va a hacer meter la mano, saca lo que quieras. Meto la mano, meto la mano, ya. No hubiera ganado porque por él no sé qué habrá hecho. Porque hace poquito hubo una marcha en Buenos Aires. Sí. Fue mucha gente a marchar allá, maravilloso, una fiesta espectacular. Incluso a un artista que vive en Chile la invitaron a participar en un camión. Yo nunca la he visto en un camión acá. Pero si allá, Nicole Gautier. Nicole Gautier, has hecho tu carrera en Chile, le debes tu carrera a Chile y vas a marchar a Argentina, ya que nunca has estado arriba de un camión, si es que no estás contratada. Oh, qué loca la loca. Pero tanto brillo, la alcaldesa, por eso vino así tan viola y le todos los brillos. Brillo. Oye, pero sigue llegando gente. Ven para acá, Chuli. Mira la Chuli chilena. Mira mi Chuli. Mira. ¿Cómo estáis, baby? Chulina, ¿cómo estás, bonita? Oye, ¿cómo están ustedes con su canal? Bien, amigo, estamos terminando la temporada. Oye, pero si estos niños, sí, ¿dónde lo podemos ver? En YouTube, en Yesta Quien Es, obviamente. Sí. Ya Javier se calentó. Oye, vale, listo. Te tengo que decir algo. Se vienen los premios EXO 2025 y ya tenés que... ¿Luego? Sí, pues, niño. Oye, pero si no ha pasado nada. Sí, pues. Y el último estuvo regio, estuvo soñado. Ahora también tienen que participar, también motivar al público para que voten por sí, mira, siempre hay que ayudar a los colegas en lo que son las redes sociales y todo el tema. Pero también hay otros como las transformistas, están los influencers también en su momento, los podcasts. Siempre son formas de expresarse ante la comunidad. Exacto. Entonces, oye, si los van a apoyar con su voto, que te gusta el programa y todo eso, vota. O sea, no cuesta nada. Bótaselo. Ah, venga, bótaselo. Oye, que te vaya muy bien, cuídate. Gracias. Mucho. Oye, un gusto verte, cuídate. Que te vaya bien. Oye, ahí estaba. ¿Y esta quién es? Mire con quién nos encontramos acá. Javier, pero si la nominaria número 1 de Chile. ¡Ella! Oye, ¿dónde dejaste tu marido, la Rene? Y le di permiso hoy día para que se comiera al Diego Pánico. Diego Pánico, usted se come mis sobras. ¡Cállate! Oye, pero el día de hoy estáis muy, muy... No binaria. Sí, y volviste a la... Oye, volviste a la palestra. Porque ahora estáis como un poquito más ya, nuevamente volviste a las redes sociales, volviste a la... Como a lo que te gusta, tío, ¿no? O sea, siempre he estado en redes sociales, ahora sí, tengo mi podcast, he entrevistado a varias gente, a la Emilia Dides. ¡Chile! Este no es mi ambiente. Este no es mi ambiente. Qué hermoso. Oye, y continuamos, pero mira, yo la voy a molestar. Ustedes saben que a mí me gusta.
a mí me gusta ir donde otros no ven, porque a mí me gusta. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Estoy cansada, weona. Si vengo caminando de allá, que es mi primera vez en tacos también, po. Ya, pero, no sabes para tú tampoco. No, si es mi primera vez en tacos, weona, de verdad. Y caminando, no me lo he sacado. Porque oye, siempre en punta en blanco y también en punta de los oye. ¿Cómo has estado tú? Muy bien, ¿y tú? Ah, oye, ¿qué te parece estar el día de hoy en el Gay Parade? 20, maravilloso, 20, como todos los años, pues corazón. Aunque más amaba cuando estaba en Bulnes. ¿Te acordáis? No sé, sí, yo soy nueva. Nueva haciendo programa, weón. No, tampoco, weón. Tampoco me sirve esa historia. Oye, el día de hoy estamos acá porque tenemos una misión. Vamos a hacerlo como un poquito más para que la gente aprenda y conozca un poco más de todo lo que tiene que ver con la comunidad LGBTQA+. Estamos con Explore Pride y también Canal Éxodo. Oye, ¿tú te sabes la sigla LGBTQA+? L. Lesbiana. G. Gay. B. Bisexual. T. Transexual, transgénero, travesti. I. Intersexual. Queer. Pa. Q. Q. Yopo. Yopo. LGBTQA. A. Asexual. Muy bien. Más. De todas, por de mi amor. Toda la anterior. Muy bien. ¡Ha ganado! No meta mano, no meta mano, el saque. No, pues, sin te mirar. Gusta, sin mirar. Sin mirar. También, meten la mano en cualquier lado. Oye, si ustedes pudieran ver lo que hay acá adentro, bueno, porque estoy agarrando muchas cosas. No le pedí. No, me estoy agarrando el paquete de ese, no. Mira, para que te lo deje. No sé si llegó tarde, pero igual. Llegata. ¿Por qué? ¿Por qué? Mira, disfrútenlo. Ahí que te cuides y lo pases muy bien y disfrutes en tus noches, días o tardes de placer. Muchas gracias, corazón. Oye, un saludo a Canal Éxodo también, po. Oye, por supuesto. Oye, para que la gente te siga, las redes sociales. Milky Way Art, pueden buscarme en redes sociales. Por supuesto, sí, al arte es de Milky Way, la verdad que espectacular. Todavía espero mi cuadro así como pintado, dibujado. No, sí, ella lo hace la pura. Eres Sodima, weona, los colores. Sí, pues bueno, yo digo, el logo de Sodima, pero tremendo logo, es como el mural entero de la empresa, weona. Sodima, necesitamos auspicio. Oye, no, pero regio, pues weona, para construir cosas, para construirte la cara también, igual. Una patamuro, por favor. Amiga, te voy a dar un corazón, porque tu corazón es muy grande, la verdad, que siempre apoyando y estando dándole regalitos a todas las personas muy icónicas de nuestra comunidad. Así que espero que te vaya espectacular y disfruta también esta gran velada. Muchas gracias a ustedes también por Se me va la lengua, buena, que soy dispersa, ese es mi problema. Es que las bonitas no podemos ser tan inteligentes. Mi amor, qué lindo su bandera. ¿Cómo estás? Ay, perdón. Ah, perdón, sorry. ¿Está? Bueno, lamentablemente no hemos aprendido a lengua de señas. Lengua de señas. Yo sé mi nombre. Y yo sé tu sobrenombre. Yo lo único que sé es mi nombre. Eso, mira, sí, eso es importante. La inclusión, hay que también saber lengua de señas. Lo que nos pasó, la vergüenza que acabamos de pasar. Yo pido disculpas a todas las personas que no voy escuchan aprender esto. Voy así a aprender. Que le pido disculpas porque en verdad nos debemos ese taller de, exacto, de lengua de señas para ser realmente inclusivos. Exacto, porque piden uno pide inclusividad, pero no es tan solo que sea para la comunidad o para que vaya alguien de la comunidad, sino que la inclusividad significa saber de todo un poco y también esto es muy importante. A ella la podríamos haber entrevistado y podríamos haber hecho una buena entrevista, pero con lengua de señas, pues, weona. Si no, el señor director no le pagó al lengua de señas. No, el de la Teletón. Para que salga acá bajito, déjala. Para que salga acá bajito. Aquí. Oye, para eso, para poder cubrirte entera. No te falta frasar. Oye, para que la gente te conozca, tu nombre, por favor. Luna Ignacia. ¿Qué te parece estar en la Gay Parade 2024? Obviamente, hoy más que nada. Haciendo ruido, más que nada, saliendo a caminar para, como siempre, una caminada callejera, cabra chica. Pero hoy, más que nada, con más fuerza por lo que se está viendo con la comunidad trans, el quite y el cese de los fondos para el 2025 de lo que es la salud y el tratamiento hormonal para las personas trans, ya sean niñas, personas que ya estén en su tratamiento, me molesta, me hace ruido también de por qué el Estado es tan inconsciente, siendo que ya no somos minoría, no somos algo segregado. Ya somos parte de, y siempre hemos sido parte, solo que ahora estamos con más ruido.
Chile nunca ha avanzado. Chile se ha quedado en la retroceso de seguir alimentando su incapacidad de poder entender a las demás personas. Eso es el entendimiento. Entendámonos, comprendámonos. Nada más. Perfecto. Oye, amiga ganó. Oye, aparte, dame una otra señal de esta marcha. ¿Es por algo? ¡Ella! Pero bueno, no todo se puede tener. Ay, tú también estás maquillada, amiga. Pero fue un touch, fue un touch. Yo puedo decirle touch, mira. Yo no, mira, yo nada, nada, nada de maquillaje. Estamos grabando en 4K, culia, vaya a salir pésima, te lo digo. ¡Acá! ¡Está la ella! ¿Cómo está? ¡Anda, touch! ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Ay, pero hoy día está! Está todo lo imprecola. Mira, mira este pedazo de hombre. Estaba todas bien ahora. Estamos todas aquí representando un año más, pues, weona. Oye, pero aquí van a ganar al tiro con las preguntas. No, pero pregúntale más difícil. Oye, estamos hoy día marchando, te voy a preguntar a ti primero. Estamos marchando por 5 temas. Dame 2 de los temas. Historia y geografía, ciencias naturales. Estúpida por la comunidad LGBTIQ+, la marcha. ¿Por qué? Yo no tengo nada que ver, no me metan en esos huevazos rasculiados. Yo vine a promocionar la impro. Impro cola todos los jueves en el Bar Contramano a las 21 horas, entradas a través de la tiquetera Prime Ticket. Yo te puedo decir una. Puedo decir que la reducción del PAIC, del presupuesto que tiene a ver, que tiene que ver con el PAC, que es el apoyo a las niñeces trans. Esa es una de las principales marchas que estamos hoy día acá. De las causas, mira. Ahí está. ¡Gano la sesión! ¡Gano! ¡Métame la mano acá! ¡No va a ser primera! ¡Ay! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Ay! Te voy a preguntar a ti. Pero, ¿qué significa la sigla LGBTIQ+? L. Lesbiana. G. Gay. B. Bisexual. T. Trans. I. Intersexual. Q. Queer. Queer. A. Asexual. O aromántico. Más. Todas las demás disidencias. ¡De bravo! ¡Premio! Me pasó un cuerpo perfecto, te dio también una mente. ¡Ay, pásenlo rico, chiquillos! Una cara bonita. Una cara bonita. Oye, yo igual quiero un regalo, po, huevona. Es que vos no respondiste, para la comunidad, po. Porque tú no eres gay. Y yo soy una chica trans, man. Trans no binaria. Ya, no, bueno. Una pregunta, okay, ya te voy a hacer una pregunta de la comunidad trans. Ya. No, si yo no soy de la comunidad trans. Pero me dejas de decir eso, huevona. No, pero yo te digo. Apoyo, ya, oye, ya supuesto, otra. Oye. ¿En qué año Cecilia Bolocco ganó la corona de Miss Universo? En el 87. ¡No sé bien, ganó! ¡Oh, sí! ¡En el 87! ¡Ganó, ya! ¿Tú lo sabías? ¡No! ¡Pucha, ya no! Puedes sentir que estoy haciendo trampa, entonces. ¡Otra pregunta! ¡Que te sepáis, pues, maraca! ¿Qué ganó Colo-Colo estos últimos días? ¡Mucho dinero! Oye, yo, esta improvisación va a estar muy buena. Mete las manos. ¡Ay, pero no, ese no es mi pene! Oye, invitemos al público para que vaya a Improcola, que está todos los días jueves en Contramano. Sí, todos los jueves en Contramano, Improcola, información en el Instagram de Improcola, entras en Prime Ticket y eso, a las 9 de la noche. Vayan, es muy entretenido. Ahí está, entonces, oye, que te vaya muy bien. Pásalo rico, mi amor. Cuídate. Ahí nos vemos bailando. Pero si es una velada, po. Pero si hay luz. Pero la velada es con vela. ¿Y vos te vas a quedar hasta temprano? Hasta temprano. No, eso es mentiroso. Yo me entro. Soy mentiroso si yo te conozco que estás ahí hasta lo apto. ¡Chao! Por la reforma de la ley Zamudio, por el derecho de los niños y niñas adolescentes trans, por una ley de educación sexual integral, para contrarrestar la violencia y los discursos de odios, para promover los derechos LGBTIQ+. Pero esto tendría que ser más visible. Es que yo digo que están tomando estos nombres para poder sacarle partido a la situación, porque yo no veo que sea una lucha que debiera ser por la razón que debe ser. No los colguemos, digamos, de leyes que ya están establecidas en la comunidad. Yo creo que hay que ver otro punto, yo creo que hay que buscarle un punto más con más claridad realmente para que la gente logre entenderlo. Oye, es que mucha gente le pasa eso, weón, que viene a marchar sin saber los motivos y ni tampoco se interiorizan, y hoy día fueron 64 weones
ultraderecha que votaron en contra del financiamiento de las hormonas y del tratamiento para niños, niñas y personas trans y adolescentes que van a quedar sin financiamiento para el 2025. Ojalá que se pueda revertir. Pero chiquillos, informémonos más, porfa, porque somos una comunidad, supuestamente. Así que le vamos para atrás. O sea, vos te gusta la bulla, pues ven. Ven, espera, ¿qué pasó? Ahora no queríais camiones, aquí tenéis más camiones. ¿Cómo están? Oye, pero ahí hay un camión más, pues, amiga, mira. Amiga, ¿qué sabéis? Estoy como el Lucho, no sé nada. Señor director, ponga la cámara, mire. Amiga, eso no calienta, no excita para... ¡Ella! ¡Ella! ¡Ella, sola su cala! ¿Cómo está, vieja? ¿Ella está haciendo show? Bien, ¿cómo estás, vieja? Bien, ¿y tú? Aquí, un poco depresiva. No quise usar color y ya me aburrí. ¿Hay que andar amargosa? Sí. ¿Y eso por qué? La gente, las colas me tienen amargada ya. Oye, estamos para la comunidad. Estamos por el Pro Pride, como también Canal Éxodo. ¿Por qué se está luchando el día de hoy? Ah, yo creo que ya las luchas son tantas que de repente quedan como... Todos luchamos por cosas diferentes. Dame dos de ellas. Ah, yo creo que la batalla que hemos tenido desde siempre, la identidad de género, que no se respetan, weón. Hasta el día de hoy la comunidad pide respeto y no son capaces de respetarse entre ustedes mismos. Hay algunas que vienen a marchar, a lucirse y no son capaces de respetar a sus pares. Entre colas se humillan, se ofenden, se tiran mierda, cuando en realidad lo que tienen que hacer es apañarse y acompañarse. Sobre todo en estos tiempos culiados tan de mierda. Mira. Oye, y nosotros mirando acá abajo como viene como mi ya. ¿Cómo será estar allá arriba, amiga? No sé, yo ya lo he vivido con mi propio carmión. ¡Ella! ¡Qué loca la Juana! Sí, y con todo el estrés que vivimos porque esta inventa huevo. Sí, por niña. Oh. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Felipe, acá. Felipe. Hola. ¿Cómo estás, Felipe? Hola, muchas. Felipe, te vi que estabas entrevistando, estabas sacando notas. Cuéntanos, ¿para qué es? Para mi sitio, Weón Rollero, que habla sobre películas y series. Míralo en TikTok, Instagram, YouTube. TikTok e Instagram me pueden buscar, @weonrollero. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es lo que muestras dentro de tu...? Hago memes sobre el acontecer nacional y lo mezclo con series y películas. Y obviamente, como parte de la comunidad LGBTQIA+, también cubro estos tipos de eventos. Felipe, entonces para ti esta pregunta va a estar facilísima. Facilísima. Tenemos premios, vamos. Exacto, hay premios el día de hoy. Ya. Felipe, ¿por qué hay 5 razones por las que se está luchando el día de hoy en esta marcha de The Gay Parade? Ya. Cuéntame cinco. Dos de ellas. Ah, bueno, sí. Reformar la ley Zamudio. Y también, no sé cómo se formula el código, pero por la ley también de identidad de género, por el tema de los niños, niñas y adolescentes. Mira, hoy día le dieron un presupuesto para el 2025. Eso. Oye, Felipe, la sigla LGBTQA+. L. Lesbianas. G. Gays. B. Bisexuales. T. Trans. I. Intersexuales. Q. Queer. A. Asexuales. Más. Y todos los que son bienvenidos. Ahí está. Se ha ganado un premio. Mete la manito, aquí. Mete la manito. Saco nomás. Saque nomás lo que quiera. Muy bien. Para que se proteja. Siempre es importante. Y un corazoncito. Oye, Felipe, espero que te vaya muy bien. Y recordémosle al público, ¿cuáles son tus redes sociales? En TikTok y en Instagram, @weonrollero. @weonrollero. Ahí lo vamos a buscar. Ahí lo vamos a buscar. W y doble L. Ahí está entonces, oye. Es muy rollero. Sí, me pasó rollero. Como muy bien, pásalo súper bien. Que te vaya muy bien, Felipe. Y la que viene ahí. ¿Qué es esto? Dios mío. ¿Y los globos dónde están? Este año no hay globo. Hay mariposa, ¿eres no, tú? En un pololo. Déjala. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Miquel Echeverría? ¡Mi amor! ¿Cómo estáis, Miquel? ¿Están grabando? Sí, pues ¿cómo estáis, Miquel? Bien, ¿y ustedes, chicos? Acá estamos una vez más, por supuesto, caminando con el pueblo y para el pueblo. ¡Ella! Pues acá en esta hueá que parezca un perro. Oye, Miquel, otro año más, otra marcha Miquel. Más, donde cambias tu outfit. Cuéntame un poquito. No estamos para pobreza, para partir.
Ya empezamos, weón. Oye, si una quiere hacer las cosas un poquito más entretenidas, más lúdicas. No estaba oye, para repetir outfit ni nada, dijo la otra. Oye, cuéntame un poquito, ¿por qué este outfit? Mira, este outfit, en verdad, este año ha sido como un año para mí, para volar, para desprender y para ser libre, y de muchos colores. Así que acá, soñadísimo, me inspiré en las mariposas, que hoy en día sí me dijeran en qué animal quieres convertirte, en un caimán. ¡Qué enferma, bro! ¡Estúpida! ¿Y el pedazo? ¡Estúpida, pa! No, no, obviamente que era una mariposa. ¿Y el pedazo? ¡Era una mariposa y después sale el caimán! No, yo sería como la de bichos, esa mariposa que hacía una alita y hacía un cuerpo, dijo la. Pero acá estamos. Oye, ¿outfit propio o de algún diseño? No, por supuesto, los que me acompañan todos los años, que es mi amigo Esteban, ahí de la tiendita del dragón, que me viste como cada ocasión y cada momento. ¿Y qué te viste hoy día? Hoy día solita, porque la weá viene a pegar el cuerpo, así que va a salir con pedazo y todo de piel. No, oye, ni nada de gente, no sé qué pasó. Muy poca gente. ¿Será que hay poca difusión, o estamos apoyando poco, o estamos chatos de marchar? ¿Será que no logramos nada? ¿Tú compartiste en tus redes? Yo compartí en mis redes hoy día. Yo también lo compartí. ¿Cuándo? Hoy día. Oh, estúpida. Pero es que no sabía. Huevona. O sea, es el culpable entonces uno de ellos. Ya, pero sí, yo vine. Sí, pero igual, pues, eso no, se trata sí, que... en verdad. Que ¿sabes la, qué pasa? Los medios de comunicación también. Pero no, pero ¿sabéis qué pasa también? Que yo voy a decir una cuestión y bien claro a las organizaciones. Las organizaciones no nos toman en cuenta a estos medios digitales que somos nosotros para poder publicar y mandarnos la nota de pauta. Eso hace cualquier organización, se las mandan a la tercera, se las mandan a la cuarta, se las mandan a todos los tradicionales, y a nosotros, que somos la propia comunidad, no nos llega ni un puto mail. Y se lo digo a las organizaciones. Uno tiene que andar detrás de ellos. Uno tiene que andar ahí chuplicando, chiquillos, nosotros trabajamos, esto lo hacemos por amor, y en verdad que a veces se nos pasa. A mí se me pasó porque una semana muy complicada, porque estoy con depresión, y me voy a suicidar ahora con esta poca cantidad de gente. ¡Concha tu madre! ¡Eso no va, señor director! Pero es verdad, no, porque espérate. Los medios de comunicación LGBTQ+, que somos aproximadamente 6 medios de comunicación, que siempre está en toda marcha, en todo lugar, no se invitan. Pues. Ya, pero yo creo que no se invitan. A ver, ¿me puede grabar el señor director? Yo le voy a hablar al señor Boric. Mira cómo voy. Y se lo voy a decir nomás. ¡Oye! ¡Soy yo! ¡Bori! ¡Bori! ¡Por favor! ¡Danos plata para los niños y niñas y adolescentes trans! Ya lo se lo dije. Bori, para ti. Te amo igual. No puedo hablar porque se me... No puedo hablar, se me cae una gota de agua en la boca y me muero. Amiga. Weón, a las defensas también a firmar, gracias a Dios. Los polerones, weón, ya. Oye, ¿qué te ha parecido? Porque ya vamos caminando. Ya terminando. Y llegando ya al final, ya casi, de la fiesta. Pero yo creo que esto todavía continúa con una fiesta, como se debe. Como todo año tiene que haber un término, ¿no? Un término, tiene que haber un escenario, ¿no? Vamos a buscarlo, vamos a buscar el escenario. Oye, pero ¿sabes qué? Vamos a aprovechar de hacer una pregunta y vamos a regalarle premios, porque nos queda todavía premios, pero vamos a hacer la pregunta. ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Te parece que le preguntemos a la gente? ¿Cómo fue tu primera vez? Preguntemos a la gente después. ¿Cómo fue tu primera vez? ¿Querías jugar con la gente? Ya, ok, ya la primera vez. Mi primera vez fue... con un vecino, yo tenía como 9 años y me metía su cosito por entre el medio de las piernas. Así empecé mi primera vez. No voy a dar nombre porque todavía está vivo, está casado. Mi primera vez fue con una mujer. Sí, a los 14 años. Era sangre sucia. ¿Cómo eso? Sí, porque se le dice sangre sucia cuando... Yo no soy pura sangre. No eres pura sangre, weona. No soy pura sangre. Entonces, claro. ¿Tú eres pura sangre, Javi? No, ya tampoco, no. Pero de grande después experimenté cosas nuevas. Como mujeres. Pero de chiquitita yo fui bien cola. Yo la verdad que no, pues amiga, yo no. Yo mi primera vez fue con una mujer en el... ¿Cómo fue? En el Cerro San Cristóbal, amiga. ¿En el mirador? ¿En auto? O a... No, hicimos la cimarra en primero medio y le dije, oye... Vamos al Cerro San Cristóbal a conocer a la Virgen. Nunca llegamos a la Virgen por mí. Vos la desvirginaste a la pobre mujer. Llegamos a desvirginar a la amiga. Pero ¡oh! ¡Qué fuerte igual! Yo le mando saludos a mi vecino de allá del campo.
si ves esto, te lo voy a mandar a tu WhatsApp. Bueno, a ti, tú sabes que nada, y si tú no seguís en la red, si no sigues el canal. Pero bueno, ah, te sigue. Oh. No, pero piola. Brandon, ¿te acuerdas de tu primera vez? Sí. ¿Cuándo fue? ¿Y cómo? Cuéntanos, rápido. No me vayas a contar ahora, hombre. No, fue a los 15 años. A los 15 años. ¿Y te acuerdas muy claro? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo lo pasaste? Bien. Sí. Me fui a la, me metí a la chucha donde era, pero la pasé bien. Ay, mira, arriesgado. Oye, no, un corazón. Y también mete la mano. Mete la mano ahí. Mete la mano acá. Al bolsito. Mete la mano ahí. ¿Tu nombre? Saca lo que quieras, ¿sí? ¿Mayor de edad? Sí, ya. Una mascarilla. Okay. ¿Autoriza su imagen para salir en los casos? ¿Sí? ¿Te acuerdas de tu primera vez? Sí. ¿Cuánta? Fue a los 14. No veis que no soy yo la única de los 14, ella también. ¿Y qué edad tiene ahora? ¿Y qué tal? 18. ¿Bien? ¿Sí? Sí. ¿Te gusta? ¿Hombre o mujer? Mujer. ¿Sí? Mujer. Bien. ¿Te defines lesbiana? Bisexual. Bisexual. Qué rico pasar, tiene mejor menú. Permiso, se lo voy a poner ahí. ¿Eh? Y mete la mano y saque un regalito. Hoy agradecerle, chiquillos, para que lo disfruten, pásenlo rico. Gracias, chao. Chao, gracias. ¡Hola, por Dios! Oye, yo le voy a preguntar a un amigo mío, le voy a hacer la pregunta. Panchito, Pancho, ven, te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo estás, primero que todo? Ah, ¿no? ¿Estás en serio? Sí, bien, súper bien. ¿Tu nombre? Francisco. Francisco, tenemos una pregunta para ti, para que te ganes un premio sorpresa. Vale. Javier, dale. ¿Cómo fue tu primera vez? Fue con un mayor de edad, yo tenía 14 años y fue en una botillería. Fui a comprar en una botillería, me engrupí a la persona que vendía y nada, pues ahí pasó. Ah, pero tú lo acosaste. Sí. O sea, fue con consentimiento. Súper, sí. ¿Eres pura sangre? Pura sangre. Perfecto. Oye, saca, mete la manito y saca un premio. Lo que quieras. Ahí está, para bueno, que se siga apoyando. Bien. Vale, gracias. 1.800 pesos ahorrados. ¡Ella! 1.500. 1.500 nomás bajaron, ¿no? Está en promoción. Pásalo bien, gracias. Mira, ¿viste? Ya, oye, hay mucha gente que pasa eso. Yo también lo hice, que yo era menor de edad y me metí con alguien mayor. Pero bajo mi consentimiento, hay que decirlo. Oye, ¿qué te parece eso? Hablemos de ello. Aprovechemos, Javi. ¿Qué? Porque antes se veía mucho y muchas historias de mis amistades fueron menores de edad. Y hoy en día eso está como muy mal mirado. Es que bueno, que ser menor de edad hoy día, digamos, ha sido, digamos, una violencia hacia la niñez, ¿no? Que puedes llevarte que una persona mayor esté con una persona menor. Acá, sí, ahora. Oye, estamos haciendo una pregunta. ¿Cómo fue tu primera vez? Yo, terrible, horrible. ¿Te acordáis? Sí, pues. ¿Ya cómo lo voy a acordar? ¿Cómo fue? Terrible, vos. ¿Pero qué? ¿Te lo pusieron o te lo pusiste? No, esa intimidad es... No, pues respétame, estoy en mi país, huevona. ¿Pura sangre o no pura sangre? No hubo sangre. ¿Pura sangre? Si eres de chica o no. Ah, sí, pues. ¿Te has metido con mujeres? Sí. Ah, ya, entonces no es pura sangre, pues. No, no, es que no entiendo esos términos de ustedes, los jóvenes. Ya, huevona, pásalo bien. La roya, la muy. Una, pero que está cayendo. Huevona, vamos a quedar todas mojas, el maquillaje para la cresta. ¿Y si nos tomamos un tequila? Sí, weona, sí se puede. ¿Puede tomar grabar? Un tequila para la voz, para la voz. ¿Lo podemos tomar un tequila, señor director? ¿Podemos? Ven. Ven. Sí. Oye, pero no hay respeto. ¡Po! Hola. ¿Hay dos tequilitas? ¿Dos tequilas? Y simplemente por eso, vamos a tomar un tequilita con el Juanito. ¿Tú quieres uno? Igual son piola. Peguen el contento de ustedes. A Luca están chiquillos los tequilazos. Esto es solamente por el bien de nuestra voz, para nuestro canal. Yo lo estoy haciendo netamente por ustedes para seguir hablando. Porque nada yo más. No hago eso a esta hora. Ya, tranquila. Vamos, amiga. Hagan un saludo y vamos al escenario. Ya, ya, ok. Amiga, vamos al escenario. Ya,
ya puedo cantar. No hagan esto ustedes en casa. Háganlo en las marchas. Igual rico los hueones. Hueones, si son ricos. Pero que te ponía a hacer preguntas y no por niños, si no estamos nada en un programa de la Cecilia por loco. Ella, vamos al pero escenario. Saber un poco más, porque... Ay, bueno, que el Instagram del hombre, estúpido. No. Pero este es nuevo. Él lo dijo, él es nuevo, no lo tienes. Así que bueno. A ver. A ver. Oye, vamos a ir a hacer nuestro show porque hoy día voy a hacer café con Ser. ¡Ella! No, en mi foto no me sigan porque me baje. Síganme en mi buena transformista y mi Instagram personal de transformista, Monique Dupont. Oye, te vamos a hacer una pregunta más íntima. ¿Cómo fue tu primera vez sexualmente hablando? ¿Te acuerdas? En el colegio. ¿Con quién fue y cómo fue? Yo iba en segundo medio y él iba en cuarto medio. Y fue en el baño de mujeres. ¿Él cruzó o tú cruzaste la barrera? No hablamos por Instagram, pues dijimos, vamos al baño. Muy bien, mira, esa fue la primera vez de la doña Memo. Oye, pásalo muy bien, disfrútalo, te ves maravillosa. Muchas gracias. Gracias. Gracias por el trabajo que haces. Ah, yo feliz de hacerlo, es lo que a mí me llena. Buenísimo. Menores de los 18 años. Sí, po. No, pero ojo que él estaba en el segundo medio. Ya, pero y no. Había repetido 8. ¿Ya? No, eso no. Claro. La plaza llena, la calle, la Alameda llena. Hay mucha gente, en verdad, una fiesta. Grande DJ tocando, en verdad, una fiesta. Así que oye, nada más que decirle que muchas gracias por ver este video. Queremos y esto sigue porque somos el canal es todo. Chao, chao. No me mencionen a la Pamela Díaz, weón. ¿Qué weona más latera? Ay, puta, pero ¿por qué? Hoy día toda la gente nos ha dicho cosas así. No, una weona ridícula, por favor. No entremos en polémica. Ok, perfecto, amor. ¿Cómo está hoy día, Isi? ¿Cómo la has sentido? Hoy estoy muy contenta porque nuevamente estamos con ustedes. Ustedes, de verdad, yo quiero agradecerles porque es muy importante la difusión. Siempre esto pasa acá. Pero a través de las redes sociales la gente ve. La difusión es muy importante. Ustedes pueden ver cómo Chile se ha enterado de lo que está pasando acá en otros países. Y es como, wow, loco, onda, esto es increíble. Y lo que ustedes hacen es maravilloso. Por eso, primero que todo, les agradezco. Les agradecemos a ti, pues. Todo lo que ustedes han hecho por la comunidad. Es muy importante comunicar, que no se quede acá. Que se vayan a las redes sociales y ustedes apoyen, compartan, comenten, porque es muy importante apoyar los derechos humanos a la comunidad y por supuesto, viva el amor a todas las personas que merecen derechos. Me estamos grabando esta. Estamos grabando. En mi equipo, Franco. Estamos grabando. Oye, pero. Lleno de gente, de colores, disfrutando, luchando con nuestro derecho. Está todo el mundo, mira, mucha gente que conocía. No, no quiero tirar garabatos, quiero ser elegante. Para las personas que creo que viven en la ignorancia, que creo que quieren mantener a un pueblo, a Chile, ignorante, porque si tú tienes a un país ignorante, eres fácil de manipular. Por lo tanto, los de arriba, los Luxi, los Mate, los Larraín, controlan todo. Los medios de comunicación, la prensa, controlan todo. Controlan, por supuesto, controlan todo. La prensa como nosotros. Entonces, la sabiduría es el poder. Entonces, a esas personas
les digo una cosa. Todos los niños deben saber, niños, niñas, adolescentes, deben saber, deben tener esa información para defenderse. Y no hay vuelta atrás. La sociedad debe evolucionar, va a evolucionar. No hay vuelta atrás, están cagados. Ahí está la palabra, la dice. Oye, muchas gracias, te vamos a soltar. DJ Isa Fernández, les mando un abrazo muy grande, un besito. Mis amores, muchas gracias por apoyar a ti, la marcha. A ti, por estar animando esto y estar siempre presente. Gracias, gracias, porque es un tiempo que tú le dedicas a todos nosotros para pasarlo bien. Así que gracias. Muchas gracias a todo el equipo. Comenten, compartan y, por supuesto, sigan todas las marchas, porque esto es amor y todos merecemos los mismos derechos, los derechos humanos. Un ahí abrazo, está, un beso grande. ¡Qué linda! Ahí está, va. Continuamos, ¿no es cierto, Javi? ¿Qué vamos a continuar con qué? Sí, pues, después de estas palabras buenas que de muerta. No queremos nada que decir. No queremos nada que decir. Lo dijo nuestro weón. ¿Pero qué pasó? Estaba como libre. Estaba muy libre. Y mira quién está allá, la otra. ¡Mira, pero la otra! ¡Pero mira la otra! ¡No puede ser! ¡Ahí están nuestras amigas! ¡Cierta cosa! ¡Vamos! ¡Y el orgullo! ¡En este momento! ¡Uno, dos, tres! ¡Banderas arriba! ¡Banderas arriba a todos! ¡Maravilloso! ¡Bienvenidos a la fiesta! ¡Continuamos con la fiesta! ¡Lucho! 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 ¿Te están hablando, Lucho? ¡Vamos, weona! ¡En todas partes!